Imágenes de Javea para abrir nuestro espacio de previsión meteorológica. En la protección del puerto todavía se veía el mar pues bastante calmado, pero es verdad que en las próximas jornadas los vientos de Levante y de Gregal seguirán soplando con cierta intensidad, alterando el mar, como después veremos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Acaba el lunes caracterizado por la abundante nubosidad, por precipitaciones que han sido un poquito más cuantiosas o más generosas de lo que en un primer momento se preveía. Como siempre, un agua muy bien recibida. Y bueno, el mes de mayo que prácticamente sigue el mismo guión que el de abril, que ya acabó y que desde luego ha dejado un carácter bastante frío en los últimos 30 años en la provincia de Valencia y también de Castellón. Hacemos un pequeño repaso a las lluvias que recogíamos prácticamente hasta la hora de comer, 2:30, 3 de la tarde. Aquí veíamos estos 17 litros por metro cuadrado en Barch, también caídos con cierta intensidad en torno a la 1:30, 2 de la tarde, 14 litros en La Casella, en el término municipal de Alcira, 11 litros en La Droba, también en Barch, 9 en Vilallonga, 8 en Gandía, en la zona de Párpallo, una zona muy pluviosa, un observatorio nuevo de Avamet, y 6,5 litros en la Baidebo, Evo, otro de los lugares típicamente lluviosos de nuestra comunidad. Vemos el mapa isobárico, vemos qué nos esperan las próximas horas. A estas horas en las que les hablamos, observamos esta gran borrasca con presiones inferiores a los 990 milibares. Ya hacía tiempo que la atmósfera en estas latitudes pues no estaba tan revuelta, podríamos decir, después de un mes de abril que nos ha dejado un tiempo muy nublado a nosotros, pero un tiempo bastante tranquilo más al norte de nuestra comunidad. El anticiclón no excesivamente potente, pero que va abriéndose paso poco a poco, todavía bajas presiones, altas presiones relativas en el entorno de la península ibérica y altas presiones centradas ya en Europa con borrascas aún más allá. Para ver algún cambio tenemos que irnos a 5 kilómetros por encima de nuestras cabezas, en la que observamos la animación. Recuerden que siempre cuando la corriente en chorro está más ondulada es cuando podemos tener pues, un tiempo más variable con la presencia de subidas de temperaturas, de bajadas, de borrascas. Pero aquí observamos cómo de cara, sobre todo a miércoles, jueves, observen la animación, se va horizontalizando la configuración de la corriente en chorro. Tiende a ser horizontal y esto se denomina circulación zonal, como a veces les hemos comentado, y esto hace que los vientos de poniente, aunque en esta ocasión parece que por poco tiempo, serán los que dominen de cara sobre todo a miércoles, jueves, con el aumento de temperaturas. Vemos algún pequeño repaso fotográfico para ver cómo se ha comportado el día. Comenzamos con cielos bastante nubosos en Castellón, la imagen de María Asunción. Si bajamos algo hacia la provincia de Valencia, observábamos desde el Marén Blau un cielo bastante amenazador, y es que a media mañana han entrado los primeros núcleos de precipitación desde el mar en el centro del Golfo de Valencia. Y por último, provincia de Alicante, un cielo más abierto con la inconfundible silueta del Peñón d'Ifac. Vamos así pues a ver qué ocurrirá en la jornada de mañana. Comenzaremos con un ambiente turbio, de nuevo cielo gris, ambiente tristón, debido a la presencia de las brumas, de las nubes bajas y también de algo de polvo en suspensión, que no en mucha cantidad, pero sí que va llegando a la comunidad valenciana desde el sur. Tendremos 10 grados en Castellón, 11 en Valencia, 12 en Alicante, con el mar algo alterado, con olas en torno a 1 metro en el litoral sur de la provincia de Alicante. Y como vemos, más nubosidad a medida que viajemos hacia el sur, donde todavía se podrá escapar alguna precipitación en el curso bajo del Vinalopó o también en la Vega Baja. Y de cara a la tarde, los cielos que se irán abriendo poco a poco, y a cambio de ello, tenemos paso de nubes altas y medias en el litoral de Alicante y nubosidad de evolución en puntos del interior, en principio sin precipitación. En el resto del territorio, pues el sol, afortunadamente después de muchos días, y temperaturas que ascienden en puntos del interior. Y para las próximas jornadas, pues en el tríptico que les mostramos como siempre, subida de temperaturas, subida de temperaturas, subida de temperaturas. Por fin suben de una manera algo más acusada. Miércoles, jueves, superaremos los 25 grados, parece con claridad, en gran parte de la comunidad. Todo ello con nubes de evolución, tanto miércoles como jueves como viernes, con vientos del sur-suroeste el día, el jueves, que será cuando realmente tengamos unas temperaturas bastante elevadas, y el sol que poco a poco va ganando terreno. Ahora les comento que cuando los problemas capilares se convierten en una situación persistente, Enervital Capilar puede ser una buena opción, ya que contribuye a fortalecer y acelerar el crecimiento del cabello. Con péptidos bioactivos de queratina, sábal cerulata para la caída androgénica y factores de crecimiento del folículo piloso como la biotina, el zinc o el selenio, Enervital Capilar es el mejor aliado para nuestros problemas capilares.
Tienes más información en la página web parafarmaciamundonatural.es o acudiendo a las parafarmacias de Mundo Natural de Valencia, en Ramón y Cajal 25, Alicante en la calle Portugal 38 o establecimientos especializados. Además, si haces referencia al código de descuento que aparece en pantalla, tendrás un 10% de descuento. En el Vital Capilar de Mundo Natural funciona. Acabamos con imágenes prácticamente insólitas. Desde Yakutia, desde Oymyakon, esta localidad con temperaturas tan bajas, nos hablan de incendios forestales, incendios de vegetación que comenzaron en noviembre y que después de toda la nevada, ahora que la primavera parece que quiere empezar a llegar, descubren la nieve y ven que el fuego ha seguido todo el invierno, la combustión ha seguido todo el invierno. Como decimos, realmente imágenes prácticamente insólitas. Nos vamos ya con el hombre del tiempo de los mismos. Muy buenas noches, adiós. En varias de las regiones el cielo estará nublado. Habrá nieve en las montañas.